están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Citlali, para los que no me conocen y son nuevos en este espacio, súper, súper bienvenidos. Qué rico que estén por acá. Y bueno, en el video de hoy traigo una colaboración. Estoy haciendo una colaboración con otras amiguitas de YouTube, así que les voy a dejar sus links todos en la cajita de información para que ustedes pasen y tengan muchas más opciones para decorar en esta Navidad, para que se suscriban a sus canales, le den me gusta y bueno, todas esas cosas bonitas. Mi manualidad de hoy es súper bonita porque, como en el video anterior, si no lo has visto, se los voy a dejar también en la cajita de información para que lo vean. Es en colores de Navidad Frozen, esto es una nueva tendencia, está súper súper bonita, así que los invito para que vean también esa manualidad. Y bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar con el video. Y los materiales que utilizaremos serán un trozo de cartón, bien puede ser reciclado, mucho mejor, un cúter, un lápiz, dos bolitas de estas de icopor, si tú no tienes puedes hacerlas, no sé, como en porcelanicrón, una regla, unas tijeras. Vas a necesitar algo redondito con lo cual puedas hacer un molde, lana de colores, acrílico del color que tú quieras hacerle el cabello a tus angelitos, yo los quiero castaños. Vamos a utilizar foamy de colores, retacitos, no necesitas mucho. Y algo con que colgar, puede ser una cuerdita como esta o colita de rata o la que tú tengas. Pistola de silicón y listo, vamos a comenzar. Vamos a hacer los moldes para hacer nuestros pompones y voy a trazar dos círculos sobre mi cartón. Y luego voy a trazar en medio de esos dos círculos grandes, dos círculos pequeñitos. Esta fue una idea que encontré en Pinterest y me encantó, entonces quise compartirla con ustedes. Así es como deben quedarnos nuestros moldes y debes hacer esa ranurita como te muestro ahí en el video. Ahora en nuestros moldes vamos a empezar a envolverle nuestro primer color de lana. Yo voy a tomar este azul porque es como esa tendencia que se está usando ahorita, que es súper bonita, como ya les dije, que es Frozen. Son estos colores como aguamarina y como moradito, como fucsia, como amarillo, bueno, colores súper candy, súper bonitos. Y yo la verdad es que nunca había hecho pompones, entonces me tomó un poco de trabajo y bueno, ahí voy. Hice un nudito para que no se me perdiera la punta del color azul y empecé a envolver mi segundo color, que es este amarillo, me pareció súper lindo. Y aquí puse un tercer color, que fue este fucsia y me encantó. Ahora lo que tenemos que hacer es, por en medio de los dos cartoncitos, cortar. Yo te recomiendo que tengas mucho cuidado porque realmente fue difícil cortarlo. A mí se me despelucaron los pelitos y oh por Dios. Pero bueno, con paciencia todo es posible, chicas, así que hagámoslo. Este es mi segundo pompón y este ya fue mucho más fácil hacerlo. Entonces estoy cortando por el centro de los dos cartoncitos y estoy teniendo como los otros pelitos para que no se me salgan. Ahora voy a tomar una lana y la voy a poner justo en medio de los dos cartones y voy a hacer un nudito para que esto le dé la forma a mi pompón y para que no se suelten los pelitos. O sea, esto lo que hace es amarrar el pompón y darle la forma así redondita, peludita, preciosa. Ahí quedó mi pompón y ahora lo que estoy haciendo es como cortando todos los pelitos que quedaron más largos que otros y le doy la forma con mis dedos, así que quede súper redondito. Vamos a dejarlos de lado y vamos a tomar nuestras pelotitas de icopor y vamos a dibujarles como el peinado que queremos que tengan, el cabellito. Entonces yo voy a peinar a mis angelitos por la mitad, entonces así es como se ve. Las vamos a poner de lado, las vamos a dejar que se sequen y voy a hacer unos pequeños rectángulos de foamy para hacer estos rollitos que van a ser los cuerpos de nuestros angelitos. Yo vi esta imagen en Pinterest y me enamoré y dije, tengo que compartirla, tengo que hacerla. Y bueno, aquí están ahora nuestras alas y lo que hice fue dibujar como una M Timoteo o un 3 Timoteo. Dibujé solamente uno y dejé el espacio en el foamy para poderlo doblar a la mitad y cortar, hacer un solo corte. O sea, solamente voy a cortar una vez mi 3. No sé si puedan verlo bien ahí, ¿no? Ahí ya van saliendo las alas dobles. Y es así como debe quedarme.
ya están secas mis caritas y entonces voy a dibujar dos ojos y una linda sonrisa. Ustedes pueden hacer las caritas como ustedes prefieren. Llegó la hora de pegar y voy a tomar las alas y voy a poner mi cilindro sobre mis alitas con silicón. Y ahora ese cilindro en uno de los extremos le voy a poner más silicón y voy a pegar mi cabecita. Voy a pegar mi pompón al cilindro y oh por Dios, ahí se me estaba despegando. Pongan mucho silicón para que esto no les pase. Y hay dos opciones, o que ustedes le pongan la cuerdita para pegarlo al arbolito o para hacer como un tendederito de angelitos, o que peguen directamente los angelitos a una cuerda. Yo aquí lo que hice fue pegarlo así como en esa cuerdita y hacer como un tendederito con estos ganchitos de madera. Y adicional a eso les puse como unas bolitas navideñas intermedias y realmente se ve precioso. A mí me encantó, pero yo como que ya en mi casa no tenía el espacio para dejar así la cuerdita. Entonces lo que hice fue ponerlo en el arbolito de Navidad y también se ve precioso. La verdad es que esta idea en Pinterest se veía mucho más linda. Y bueno, ahí al final le puse como un corbatín y algo en el mameluco y se ven preciosos. Miren qué tal, se ven lindísimos. Yo espero que les guste. Y bueno, mis amores del mundo entero, eso fue todo por el videito de hoy. Yo espero que les haya gustado, espero que lo disfruten, que lo hagan, que recreen esta idea porque es realmente hermosa. Les pido disculpas si escuchan mucho, mucho ruido al fondo. Lo que pasa es que vivo justo al frente de un parque de niños y ya salió todo el mundo a vacaciones, entonces los tengo todo el día y a toda hora jugando en la ventana de atrás de mi casa. Y bueno, ahora sí me despido, no sin antes pedirles que se suscriban aquí abajo en el botoncito rojo, que es totalmente gratis, y recordarles una vez más que pasen al canal, a los canales que les voy a dejar en la cajita de información. A todos esos canales van a tener mil y mil ideas para decorar y todos están súper súper bonitos, así que les recomiendo que se pasen por allá. No olviden suscribirse, nuevamente les pido, y dejarme sus me gusta, e ir a nuestra página de Facebook. Tenemos página, tenemos grupo, tenemos de todo en Facebook. Por ahora solo tenemos Facebook. Y si hacen alguna de estas manualidades, por favor no olviden tomarle fotitos y compartirnoslas, que eso nos hace súper felices. Entonces nos vemos en un próximo videito. Y ahora sí, ya no es más carreta. ¡Adiós!